un nuevo método que podría utilizarse en la exploración espacial y drones para transportar un kit de primera intervención COVID. Noticias de impacto internacional que descubrimos en el mes de noviembre. Apenas 3 minutos es lo que ha tardado este dron en transportar un kit de primera intervención COVID desde Feria Valencia hasta el Hospital Arnau de Vilanova. Ha sido uno de los vuelos experimentales de un proyecto de investigación pionero en España, liderado por la Universidad Politécnica de Valencia y financiado por la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Este proyecto es un proyecto de investigación, estamos testeando toda la operativa y el objetivo del proyecto de investigación es establecer el prototipo, la optimización y cuál sería la metodología y operativa para poner en marcha un sistema de transporte de material sanitario y muestras biológicas en épocas de pandemia y en épocas de COVID. El uso de drones conllevaría muchas ventajas. Primero, por la rapidez del vuelo del dron. Segundo, no existe contacto directo entre el emisor y el receptor, sino que el dron puede coger el paquete y dárselo a una residencia de ancianos. Y tercero, porque la normativa ya está preparada y la tecnología existe. Pues si tengo que transportar, coger de una residencia de ancianos una muestra biológica, un análisis de sangre para hacer un análisis en un hospital mayor, cojo el dron, lo meto en el patio de la residencia de ancianos, los enfermeros ponen la muestra y me la trasladan al hospital y obtengo de forma directa. Si tengo que llevar una EPI, la llevo con un dron. Si tengo que llevar 1000 EPIs, cojo un camión. Este proyecto sitúa a la UPV como referente en la investigación del uso de estas aeronaves para hacer frente a emergencias como las que vivimos con esta pandemia. Que la Comunidad Valenciana va a ser la primera comunidad que va a hacer tipo de transporte con drones de material sanitario en este país y a nivel europeo la segunda. En total, en la operativa de esta mañana han participado más de 20 instituciones y empresas y cerca de 50 personas. Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto un nuevo método que permite producir hidrógeno a partir de microondas. La gran ventaja que tiene nuestro método es que podemos reducir de golpe un volumen, es decir, una cantidad grande a través de la electricidad mediado por el uso de microondas, lo cual puede consistir para muchas aplicaciones, puede ser una pequeña revolución. La tecnología, desarrollada y patentada por la UPV y el CSIC, se basa en el fenómeno de la reducción por microondas de materiales sólidos. Esto hace posible que podamos llevar a cabo reacciones o almacenamientos de energía sin necesidad de conectar los cables. Este descubrimiento tiene un gran potencial para almacenar energía renovable y producir combustibles sintéticos y productos químicos verdes. Su aplicación sería clave en la transición hacia la descarbonización del transporte y de la industria. Para poder afrontar esta transformación de la industria, del transporte y del sector energético hacia las renovables. Normalmente hablamos de la electricidad renovable a partir de solar, de viento, sí, pero cuando vamos a la industria manufacturera o el transporte necesitamos herramientas, que es lo que nuestro descubrimiento, herramientas que hacen posible pues, transformar el CO2 en productos y electricidad, ¿vale?, con distintas metodologías. Y esta es una herramienta muy versátil. Una tecnología que podría también reducir a segundos la carga de cualquier batería. El proceso de reducción tradicional consiste en reduciéndose, digamos, capa por capa, lentamente, desde un extremo al opuesto, y esa es la razón por la cual tarda pues, de muchos minutos a horas. El proceso de reducción por microondas se puede efectuar directamente en volumen, lo cual nos permite imaginar aplicaciones de recarga de baterías del orden de segundos frente a horas o tiempos mayores. Lo que nosotros llamamos es carga ultra rápida o prácticamente instantánea. E incluso podría aplicarse para la exploración espacial. Otras aplicaciones que son las puramente de producir oxígeno. Estamos hablando pues, de aplicaciones de exploración espacial, tenemos que conseguir oxígeno de donde sea. Pues este oxígeno lo podemos conseguir a las propias rocas extraterrestres, ¿no? De la Luna, de Marte, de otros lugares. Con este procedimiento, directamente procesando con microondas esas rocas, podemos obtener oxígeno, lo cual se plantea también como una aplicación de futuro muy interesante. Ahora el siguiente reto es pasar del laboratorio a la industria. Tratar de escalar este proceso para producir más cantidades. Le vamos a pasar por plantas piloto y ir pues, incrementando la cantidad de hidrógeno, por ejemplo.
Y simultáneamente, por supuesto, pues ir explorando nuevas aplicaciones que surgen, entre las que se contempla, por supuesto, la recarga ultra rápida de baterías y la generación de oxígeno a partir de rocas extraterrestres. El trabajo de los investigadores del Instituto Itaca, de la Universidad Politécnica de Valencia y del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la UPV y el CSIC ha sido publicado en la revista Nature Energy.